Para realizar esta operación de resta, tendríamos que multiplicar en diagonal y así obtendríamos una fracción impropia, pero si necesitamos una fracción mixta, hacemos lo siguiente. Al entero, primero le restas un 1 y queda 8. Siempre le vas a restar un 1. Y para expresarlo como fracción mixta, ¿qué fracción ponemos acá? Como el otro tiene un 10 abajo, me conviene colocar un 10 y este mismo repetirlo arriba. Recuerde que acá las fracciones mixtas tienen un más invisible. 10 entre 10 es 1 y más 8 es 9, no se alteró nada. Ahora baja la otra fracción. Para restar, primero la resta de enteros 8, pero acá no hay entero, así que sigue siendo 8 nada más. Pero en las fracciones sí, porque aprovechamos que abajo son iguales para colocar el mismo número debajo y arriba como aparece 10 menos 9 que sale 1. Y listo. Ya hemos resuelto y lo hemos expresado como fracción mixta. Y ahí termina.